A ver, ¿qué es el hijo de la Jensi? Yo creo que se la va a perder, el otro rayo de la Jensi. ¿Me la lavó? Sí. Oli. Ella es hora de almuerzo, ya ando hambre yo también, vos. ¿Y por qué no co- y Ocha Caliendo lo... ¿Y Ocha Caliendo lo van a cocer? ¡Oh! ¿Te acuerdas, Claudia? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a avivar? ¿Eso me ibas a decir? No, o sea, ¿cuándo vas a captar, tío? No, ¿cuándo vas a avivar? No, no, tampoco. No, ya estuvo. No, no fue eso. Vea que son fue. ¿Cuándo vas a captar? Ah, sí, está perra el hambre. Puta mano, cuando las agarras a perro, güey. ¿A dónde? Ahí en los cerros están encaramados los militares. Sí, ahí en los cerros. Mira. Encaramados en los cerros. ¡Ey, hijo de puta! ¡Leo! Pero nada, los papayados aquí. Y es que se agarraron, chero. Compraba, tronaba los vergados. Ah, pues la pelea. Ahí, más ve. ¿Y vos crees que yo voy a pelear? No, pero yo más como. El pleito de hermana, no me meto más. No, más, más que te pegan para arriba. Por meterte en esta rieta, vos, Claudia. Ahí también. Claudia, por no, meterte. Porque de algún lado, ¿vale? Por el que. Ya está, bella. Yo con esta manada de indecentes es que me arreglo. Mandan un dulcito ahí ustedes para lo amargo. No, hay horas que las quedaron lejos. Arreglado, llévalo. Chicalines, pues. Yo no ni una tortilla. No, si se te van a joder, pues. Se van a juquear, pues. ¿Y por qué no los arreglas ahí? Es que después de las tortillas los vamos a echar en la cacerola. ¿Y los vas a llevar como los que vienen ahí de San Juan? Aquí los vamos a hartar. A ver, ¿qué vamos a comer? Vamos a pegar una hartada aquí. ¿Para las dos se va a llevar de Simón, pero hasta tonateándola. Sí, las dos. Ya. Y a Carranillas, ¿cómo le dicen ahí? No, casi no, no era esa de ver. ¿Ah? Estamos felices comiendo. Es el deslave. ¿Cómo le dicen ahí? El deslave. La jaradilla, pero. El rebelde. Los gatos. Oye. Haz un guamacho. Hacelos todos y coma, no se aflija. Todas. Si la tienda no van a ajustar. Y ahora que esos chacalines ya frititos son ricos. Y ni le van a ajustar las tortillas. Somos varios. Deja que yo me como unas 7. Le digo, y ya no queda. No queda. Mira. Vaya, maestro, no es gordito. No, es ambos. Le digo. Y en aquella para que mire, en aquella palajón verde vive gente. Vive gente. No. ¿Cómo? Ahí nomás, pa. ¿Cómo le dicen? Mira. ¿Cómo le dicen? Estamos turugadas. No, ni hablar pueden. ¿Cómo? Póngale el dedo. No la aguante. Va apuñando así poquito a poquito la boca hasta que la cierra. No, va que no muerde. Nada, fuera camarón, tío. Tío, más al centro no lo pudiste echar, donde voy a meter la tortilla. Está buena, vamos a sacar. No, hombre. Ah, no, no. Vaya, por la diablo. Se pegó, mira vos. ¿Cómo le hacen los nervios? Lo que no tiene sal, por eso es, fíjate. Yo la revolví. Tiene una aquí, pestaña, a ver. Y es como de fierro. Echa. De fierro. Aquí está. De fierro, es como al. A ver quién anda pestañas postizas. Ay, Simón. Este, me huye, Simón. Va por mirar, mocho. ¿Ah? Ponemos mucho que eche una tortilla, vos. No había sal, vos. Fuera estaba la sal. Ganaste la tortilla que te van a comer. Pobre, te sal, mano. Yo traigo una roba. Qué listo. Y es que no somos vacas, Simón. No somos vacas. No somos vacas. ¿Oíste? Ah, ok, mira, está. Escondida tenía la cuadra. Mire. Mira, Poncho. No vas a comer chacalines, Poncho. ¿Ah? No vas a comer chacalines. ¿Cómo no? Yo, yeah. Hijito, las tortillas en ese ritmo. ¿No? Ahí está. Antes de que le pusiera a. Ajá, sí. A la cámara. Anda, hambre. Y es con mal que aquí lo deja. Pero hay que. Porque están callados. ¡Sí! ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces esto? ¿Ah? Ya se la va a volar ese caballo. ¡Pon yegua! ¿No es yegua las dos? Son caballas, tío, prima. ¿Ah? ¿Son suyas? ¡No! A ver, ¿de qué son esas yeguas que están ahí? Ya lo sirven para jalar mayo. Sí, yo creo. ¿Más de 10.000 para allá? Ah, ¿no tienen dueño de llevarse una de esas? Y esa gente de esas 1.000 pequeños ahí vive abajo en el plan, ¿qué? ¡Arriba! ¿Allá donde mira que es palo verde? ¿Sí? Es para todo.
Cuando ya, está bien lleno llega a la cancha de... Ese maíz es de lomo, lo jalan. Déjalo que se despegue, copa. No, eso cuando se llena bien de bordo a bordo, solo planchón de agua, mira. Sí, aquí va. De aquí sí. Hasta aquí allá. Aquí allá. ¿De qué? ¿De quién era este tagacito? ¿Y qué nos acuerdan la vez que vinieron, Jensi? Pero no estaba así de lleno. Estaba de bordo a bordo. No. Bordo a bordo estaba. No, pero estaba bien bajo, porque estaba a la mitad de como de ese barranco. Pero cuando colé aquí el agua así, bien, a un solo nivel. ¿Este barranco se sube? Todo. ¿Está ahí? ¿Aquí arriba? Sí. No. Sí, todo se llena, con que llega, te digo que llega la el agua llega a la cancha de donde nosotros y cubre las metas. ¿Con careta juegan? No, hombre, acabamos ahora así, vos no vas a ir un coco. Ubicaste vos. ¿Alguna comida mala? No, oye, no veo eso. No veo de usted. ¿Ya me dieron? Chaparro es preparado, ven, curado. No, si ya me dieron, veo usted. No veo usted. Ya me dieron. Mire, Foncho, ve. Gran quemón. ¿Y qué color es? Bien echado fresa. Das nada, te no voy a ver. Qué barbaridad. No, no la vais a botar al agua de Jamaica, es una gran medicina. ¿De Jamaica? Sí. ¿Y no la pasa? Dios mío. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Qué? ¿Sabes cuál es el problema? Que la hubieras de endulzar un poquito. Uh-huh. Para que la no la... Para poquitito de azúcar. Sí. ¿Qué sabor tiene? ¿Qué sabor? Es ácida. Para que le sienta gustito. Dame un poquito de copa. Dame un poquito de mamacho. Qué lindo. ¿Y el carro para dónde va? Mira, Peleo. Esos son... ¿Qué es lo que va a traer? Con Rick Weiler, ¿no? ¿Qué es lo que va a traer de car? ¡Qué amigable! ¡Oso! 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 ¡Ay, qué leña! ¡Oso! 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 ¡Avanto adelante! ¿De quién es? De los chamacos que van ahí. ¿Y lo conoces vos? No es bravo. ¿No es bravo? No, oso. Soltado. ¿Qué raza es, Leo? Estos son mezclados con Rick Weiler. Soltado, naipe. Soltado, los soldados son los que vienen naipe. Mezclado con Rook Weiler y... Pero no tiene de Rook Weiler nada, vos. Es que mezclado, la mamá era... ¡Oso! ¡Oso, vení! ¡Oso, vení, oso! Si estás gordito, vos ese come igual que nosotros. Mejor, tal vez. Los soldados vienen ahí, perro. ¡Oso! ¿Vení? ¿Y es perro o perro? Los soldados vienen ahí. Yo quiero conseguir uno así. Los soldados vienen ahí, perro. ¡Bien! Yo tengo un perrito para tener en la casa. Tóquelo, no hace nada. Los soldados vienen ahí, perro. Ay, qué bueno. Claudia, le vas a sacar los pulmones. Tonto ando aquí en la guardia. Te llenan los soldados, te montan peja. ¡Ey, eso! ¡Es tu cara! ¡Dile, mi amor! ¿Tanto? ¿El qué? Ignorante te hace conocer bien eso, mira. ¿Y qué es lo que conozco yo, pues? ¿Cree usted? El frente. Guamacho. ¿Y qué conozco? La pelosada negra la conoces vos. ¿Cuál pelucada? Pero te ven allá los policías porque vas a rotar o que te van a dar. Porque aquí no hay pelu. Allá en la junta pisaron una vez. ¿Tanto? Uy. Me andaban peleado aquel día. Y no, ya reconciliado. Una vez. Pero grave. Pero no te la tienes. Pero una frigolera estaba limpiando nosotros. Cuando bajaba una mujer a lavar al otro lado, le conté algo así. Y al Bajó un poco. Al metro venía. Son bien bonitos. Y las mujeres hacían así. Mangojo de la para gripe. Abajo, así, la hacía. Sí, ando mal de esta gripe. Sí, la hacía. Mira, la hacía así. Pero ni modo. No he tomado allá. Allí en la cueva, en el mes. Prácticamente para allá, el propio río, ya. A los 15 días le dieron pelo, pulgón de pistola, todos se mataron. No le puede decir nada, porque si le dice el hombre de la tarde, está en la tarde. ¿Qué tiempo que hay más bien fuego? A finales de abril. Producieron unos balazos que... A mediados, a finales de abril, ya empiezan a ver más grandecitos. Como ya empieza a caer más agua, ¿yo ves? ¿Y con nosotros esa chimbolita van a comer? Sí, rico, chacalina. Ey, la sopa de chacalina, queda rica. Buena. Sopa rica. La sopa de punche es mejor. ¿Y la sopa de chacalina una vez la he probado? La sopa de punche, dice. La sopa de punche es más buena, dice. Sí, hombre. Pues si le llegan tan lejos, va a ser tonto para toda la vida. Yo le digo punche de lo que hay en Manglares. ¿Hay en Lempa? Manglares. Mira, aquí. Allá por la orilla del mar. Qué lindo, mira. Y la mujer que... Walter, tirásela. Mire. Ya le voy a poner el cuchillo. Tírale una.
Mira, mira. Mira. A las atreves. Qué bonito. Igual a la Claudia para cuando le tiro las tortillas. Sí. Como la sorpresa, porque le pedazo de carne. Sí. ¿Con qué van a comer ustedes? Mira, Copalillo, te ando en jabón, Copalillo, mejor no tienes. Tener cuidado, hombre. Esta mujer es peligrosa. ¿Y yo qué les he dicho? Acordate lo que me dijiste, me tenés resentida. ¿Qué te dijo? Nunca te voy a perdonar eso. ¿Qué te dijo? Lo que me dijo allá, ¿te acordás lo que me dijo? Ayer, ahí cuesta que estén mal. Todavía le dije yo, ¿qué dijiste? O sea, le dije yo que me consideras tu compañera, no tu amiga. Y lo dudó todavía. En decirlo. Ah, se quedó como unos 5 segundos. Me dijo así. Uh-huh. Eso dijo. Está bueno. Está bueno. ¿Quién quédate ahí, con tus amistades hipócritas entonces que te... Que ¿la tunantió? ¿La tunantió? Ah, pues ya, ya la van a dar con ese viejo. Le iría el corazón. Ya van a dar pero con ese viejo. Los sentimientos. El viejo se da vergo usted. ¿Ah? Se da vergo con el viejo. No. El viejo es peligroso. ¿Dónde? ¿Qué he visto? Ya la visto. ¿A dónde la vio? ¿De cuánto las mayas tamacas? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34. ¿Cómo 60 tiene? 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 tiene. Vaya, ya ve. 44. Regálame esta maqueta mejor. No es mía, de aquella vez. Jensi, te habla Don Santo. Santo. Que le regalé la maca, dice. Me va a regalar esta maqueta, voy a llevarla por acá. Y no es mía, es de usted. Ay, Dios. ¿Tanto? ¿Y a qué la dejo hoy? Mira. Dale vos. Es que yo supuestamente venía a pescar. ¿De aquella de la maqueta? No, es que veníamos a pescar, a Gracia Carlina y la mire, ya tiene que pagar, ya te pago la. No, hombre. Bueno, entonces ahí pendientes para el próximo video. Bueno. Ahí estamos. Que vive.